Muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a comenzar una nueva emisión de Vecinos Preocupados por la pantalla de Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y aquí le contamos historias de vecinos de la región, de vecinos que hacen, que se preocupan, que trascienden por la pasión que ponen en lo que hacen y lo que dan sobre todo. Y hoy vamos a tener uno de esos programas donde, bueno, el arte, especialmente la música, va a estar muy presente. ¿Sabe por qué? Porque le voy a presentar nada más y nada menos que a Claudia Galván. Primero, le doy la bienvenida. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá. ¿Cómo estás? Gracias a vos, José. Contenta, contenta. Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que después de muchísimo tiempo, porque vos habías pasado por nuestros estudios, después vino la pandemia, ¿no? Pero qué lindo este reencuentro. La verdad que sí, la presencialidad que era tan necesaria y tan importante, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y sobre todo para los artistas. Bueno, ella no hace falta que le diga, porque pianista no es, porque no tiene un piano, tiene una guitarra. Ella es una excelente guitarrista y hoy nos visita porque vamos a hablar un poco de ella, de su música, de su instrumento. Así que, bueno, me quedo con esto, ¿no? Vos sos de San Miguel, ¿no? De acá, del distrito de San Miguel, sí. Mirá qué sí, bien. Sí, sí. ¿Nacida y criada? Sí. ¿Nick, como dicen, nacida y criada? Nací en Ciudad de Buenos Aires. Mira. Después mis padres se mudaron cuando teníamos con mi hermano entre 4 y 5 añitos, así que bueno, a partir de allí ya... Tienen ya la ciudadanía, mi vida acá, sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, y a partir de algún momento en esos 4 añitos, ¿había ya un interés por la música o vino después? Yo desde que tengo conocimiento, recuerdos, sí, había un interés por la música, sí. Bien, sí. Eras de agarrar cualquier palito y lata y hacer ruido. Claro, maderitas, tambores, hasta que me regalaron una guitarrita de juguete chiquitita que recuerdo entre mis juguetes. ¿De esas que tienen 4 cuerdas? Sí, sí, que después creces y te das cuenta que eran esas de tanza, son cuerditas de tanza. Ese es el problema. Sí. Señores, vamos a hacer una cosa, señores fabricantes de juguetes, 2 cuerditas más, póngale, porque así ya de chiquito uno puede enterarse de que la guitarra tiene más cuerda, ¿no? Claro. Una desilusión, una depresión. Bueno, pero eso te llevó y te potenció a empezar a investigar en la música o directamente fuiste por esa guitarrita. Creo que de grande ya investigué en la música. Ah, bien, muy bien. O sea, preadolescente ya me gustaba, me prestaban guitarras porque no tenía una propia. Y me iban prestando. Lo que pasa es que los préstamos eran de corto tiempo. Claro, entonces en algún momento la tenés que devolver. Claro. Y vos te copás y querés seguir tocando y la tenés que devolver y así. Y bueno, iba variando. Mira. De amigos o amigos de la familia que nos prestaban. ¿Y qué edad tenías en ese momento? Y a los 10, a los 12, a los 13. Mi primera guitarra me la regalaron a los 15 años. Mira. Un regalo de la familia, una idea de mi mamá, una gran idea. Y entre toda la familia me regalaron la guitarra. Le mandamos un saludo, porque ella es un poco también la manager, más bien de la mamá, es la que está pendiente de los detalles ínfimos, ¿verdad? Sí, 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 es verdad, es verdad. Aparte es editora de todo lo que es el diseño y gráfica de mi primer disco. Mirá. Así que imagen, fotografía, video. Qué lindo. Bueno, quedan familia. Una genia. Sí, quedan familia. Sí, sí, sí. Bueno, y en esa familia, digo, ¿verdad? Cuando veían que Claudia se perfilaba como una guitarrista, ¿hubo una alegría y un apoyo? Digo, porque después empezó la parte profesional. Ya dejó de ser un juego, ¿no? Y empezar a pensar en serio. Sí, totalmente. Sí, siempre todo el mundo me acompañó. Por parte de la familia de mi papá, los familiares son músicos. Mi abuelo, bandoneonista, mis dos tíos también son del folclore, bandoneón, canto y guitarra. Bueno, mi hermanita hoy en día estudia música, mis sobrinos están estudiando música. Ya no podías escapar. Fue un acompañamiento familiar, digamos. Digo, en la cocina no podías, o sea, ser el arte culinario no estaba en los planes de la familia, no. Porque la familia había un problema familiar ahí. Y no lo es todavía, me gusta cocinar ciertas cosas, pero no es lo mío. Como me dicen, bueno, no es lo tuyo, me dicen muchas veces. La guitarra, digamos, es como que cubre ese vacío, así que bienvenido sea también. Y incluso he ensayado muchos años y muchas veces en la cocina. Tiene ¿cómo como es eso? Hay ciertos sectores de la casa que tienen como un lugar de mayor resonancia. Sí. Así que está construida de cierta manera que tiene una resonancia que me ayuda a estudiar y además. Qué buen dato. Estudiaba a veces tarde noche, el conservatorio se cursa de noche y estudiaba a veces hasta altas horas de la madrugada, entonces para no molestar al resto que dormía. Bueno, tocaba durante años en la cocina. Has descifrado un gran secreto y si ustedes están iniciándose... Lo digo por primera vez acá. Bueno, es una primicia absoluta. Si están iniciándose, el mejor lugar, o por lo menos el más armónico para tocar es la cocina. Así que claro. De paso, bueno, un cafecito, un mate. Sí, ¿no? Eso siempre de por sí. Siempre a mano, sí. Siempre a mano. Vas tocando y bueno, algún mate. Claudia, ahora en un ratito te voy a pedir que ya comencemos a que nos muestres un poco de lo tuyo. Pero digo, antes de eso, te quiero preguntar la primera vez que te subiste a un escenario. Hoy estás frente a cámaras, más de 30 distritos, la gente en todo el mundo te ve a través de las redes. Digo, pero ¿la primera vez que te subiste a un escenario? Mira, el Teatro Leopoldo Marechal, acá de la ciudad de San Miguel. Un gran escenario, muy lindo,
capacidad casi para 100 personas y hacíamos muestras ya casi finalizando la carrera del Conservatorio Julián Aguirre. ¿Y qué sentiste así cuando estabas ahí? Porque digo, ese gran momento, ¿no? Y mucha emoción porque uno lo espera, uno se forma para eso, estudia muchos años para eso. Y mucho nervio. Obviamente. Los primeros años son nervios y no sabes... Y después ver el aplauso, si está el aplauso o no. Si está el aplauso, bueno. Uno espera el aplauso. Pero bueno, siempre está la gente que te acompaña y te hace el aguante también, que sabes que va a estar, ¿no? Qué lindo. Pero... que si vos te desmayás por algo, te va a llevar al examen, ¿eh? Sí. Bueno, hablando de eso, no estamos en el Marechal porque ha pasado mucho de tu carrera y evidentemente nos gustaría que compartamos algo de tu arte, de tu música. ¿Puede ser alguna pieza cortita? Sí, sí, dale, sí. A ver. O una... una frase, un fragmento de alguna pieza, si te parece. ¿Qué sería entonces? A ver. Parcita, bien, tango. Bien, 2x4, qué bien. Una obra que me encanta. Los dedos realmente se deslizan con una facilidad que yo puedo decir que la guitarra es una extensión de tu cuerpo. ¿Eh? Mirá qué has logrado. Digo, ¿qué representa para vos tocar, sobre todo, bueno, piezas que representan a nuestra música, ¿no? Porque evidentemente hay un sentir y una transmisión de esta tradición y cultura que es la música, ¿no? Cuando subís a un escenario te piden determinados temas o vos ya tenés un repertorio específico para... En mi caso yo vengo presentando un repertorio específico que es de mi primer disco Ecléctica. Se grabó a fines de 2018 y se presentó durante todo 2019. Bien. Entonces después entramos en pandemia y se continuó presentando de forma virtual. Bien. Y bueno, ese disco tiene obras variadas. Bien. Una de ellas es La Comparsita. Bien. Y bueno, hasta ahora vengo presentando ese repertorio. Ese repertorio de Ecléctica. Bueno, vamos a ver, te vamos a hacer otro pedido, ¿eh? Una pieza completa de Ecléctica que podamos compartir con la gente que está del otro lado. Algo que te guste, que digas, esto es para ustedes, esto realmente lo voy a compartir desde el corazón y desde mi primer álbum. Buenísimo, buenísimo. Dale, ¿cuál sería entonces? Un preludio, una obra propia de este disco. Dice así, mira. Música, sos consciente, digo que, está bien, vos lo disfrutás con música, sos con,
como intérprete, pero digo, ¿sabés que la gente evidentemente se deja llevar por las notas y se imagina cada cosa, ¿no? Su mente por ahí recorre fantasías, imágenes, recuerdos. ¿Sos consciente de eso? No sé si tanto, pero bueno, ahora creo que... Ahora te va a dar más claro. Miedo, ¿verdad? Cuando te subes al escenario vas a decir, uno se pone caramba. Un poco nervioso, sobre todo cuando interpreta obra que es propia, que es de uno, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, lo que se puede generar del otro lado es amplio, como vos decís, ¿y ¿no? ¿Y cómo nace esto de componer para transmitir al otro, para decirle, yo hoy siento esto, pero vos podés sentir esto también? Digo, ¿cómo nace eso? Yo creo que bueno, que uno tiene una emoción y... un sentimiento y se genera algo en la obra que vos querés componer, que en lo que vos querés transmitir, pero después puede llegar a otra cosa, ¿no? ¿Qué había dentro de esta? Pasión, diría yo. Bien. Pasión y creo tipo? Que se quiere transmitir. Intenté al comienzo hacer como una obra española. Bien. Porque me gusta mucho la música española. Hay como una reminiscencia, sí, ¿no? Sí, pero andaluz. Bueno, terminó siendo un poco más como el estilo más de Goyeneche del tango, que tiene que ver con otros tiempos, ¿no? Se fusiona. Y es creo un que preludio igual, es un preludio claro. Clásico, pero tiene como un aire. Hay por una eso se fusión. Llama, hay una fusión, por eso se llama preludio con aire de tango. Qué lindo, sí, qué lindo, sí. Qué lindo. ¿Te gusta el tango, no? Me gusta, sí. ¿Sabes bailar tango? No, me gustaría algún día, una tendría que aprender. Pendiente. Sí, es una deuda pendiente. Mirá sí. Vos. O sea, vos tocas un tango en la guitarra, lo grabás, después lo pones y lo bailás. Claro, ahí está. Ahí está. Entonces haces Sería genial. Doble rol. Doble Sería rol. Genial, sí. ¿Qué repercusiones tuvo tu primer álbum? Digo, ¿qué alegrías te trajo? ¿Qué muchas. Expectativas cubrió? Sí, muchas. Por suerte lo pude presentar acá en el distrito, a nivel regional. Y en 2019 realicé muchísimas presentaciones y pude hacerlo también a nivel internacional. Bien, ¿cómo es eso? A ver. Con amigos, por medio de escuelas, porque también soy docente, así que tuve la invitación de una escuela en la ciudad de Weston, en Estados Unidos. Bien. Y pude tocar también en una comunidad de amigos, que es una comunidad religiosa. Sí. Así que toqué en Pomper Church, en Washington también. Qué lindo. Así que sí, todo muy antes de lindo. La pandemia, ¿no? Después todo vino la antes pandemia, de la pandemia. Después se vino paró la pandemia todo, ¿eh? Y sí. Después continuamos Pero, presentaciones virtuales, claro, siempre claro. Por Zoom, ¿no es cierto? Claro, claro, qué lindo esto. Esto es, digo, a lo que el artista está, bueno, expuesto, porque eso es lo importante, ¿no? Que uno tiene que saber al lugar donde va, adaptarse, tomar las vivencias y dejar lo suyo. Dejar esta valijita, esto es mi talento, esto se los dejo, y llevarse a cambio, ¿no? Claro. Esas experiencias. ¿Y qué decían de vos? ¿Decían de Argentina? ¿Conocían a Argentina? Sí, les gusta. ¿Buscaban gusta. En el mapa, por lo buscaban, menos? Sí, bien, buscaban, no, bien. nos conocen. Nos conocen bien. mucho, les gusta mucho Bien. Todo lo típico de acá. Bien, bien. Y nada, les gusta mucho el tango también. Bien. Sí. Pero bueno, hablando de tango, ¿no? Y uno siempre está autorreferencial a los valores que tenemos en la zona, en la región, que de hecho, cada dos por tres, algún colega tuyo te menciona o has tocado, pero no podemos dejar de mencionar a una vecina ilustre aquí, que es Adriana Nano, evidentemente. Claro, sí. Que, bueno, amiga de la casa, que hemos compartido su carrera también. Y digo, te tocó también acompañarla, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue eso? Con Adriana habíamos tocado en 2018, 2017, porque siempre se realiza el Festival Anual de Tango y Jazz acá en San Miguel, que lo organiza Gustavo Suárez, y tuve la oportunidad de acompañarla en un tango que era el Tango Nada. Mira. Ahora tendremos que estudiarlo, retomarlo en algún momento. Ojalá lo podamos volver a hacer juntas, porque había salido muy linda esa versión. Qué lindo. Canto y guitarra. Que aparte tiene una voz... Y aparte tiene un dominio del escenario. Digo, así claro, como vos con tus sí. dedos, con tus acordes, transportás, ella con su voz también, sabe llevar y sabe contar sus cosas. Digo, ¿todo esto qué te hace pensar de los artistas de la región? ¿Cómo no? ¿Cómo los ves? De Adriana yo veo mucha humildad y mucha grandeza. Es alguien muy profesional que sabe mucho, que tiene mucha carrera hecha y es muy humilde para siempre el servicio con los demás. Pero aparte, es vecina, es le golpea las manos y, sí. Hola, ¿qué tal? Está cerquita, está cerquita. Bueno, Gustavo Suárez también, un músico autodidacta, profesor, generador de miles que de festivales. Está cumpliendo 40 años con la música. Estoy... Ah, mira, no vos. 40 años él, le tiene un poquito más, creo. Mirá, calculo, vos. No sé, no quiero, pero evidentemente él sabe mucho de esto. Bueno, a ver, vamos con otro tema, a ver, a otro temita que nos puedas regalar, porque digo, la tenemos acá, la tenemos que aprovechar. Y usted, señor, señora que está en la casa... Nos está viendo, mire, disfrute también de lo que es un artista local y que nos ha representado en el exterior y todo lo que se viene seguramente. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a hacer un poquito, si te parece, una obra española. Dale. ¿No?
bravo y olé, me falta decir, ¿eh? ¡Qué olé! Lindo, olé, muy bien. Bueno, digo, esta pasión, ¿no? Esta armonía y pasión, digo, se siente, se transmite y ahí también se valora, así como te estamos valorando nosotros, que ya sos amiga de la casa, pero digo, también la gente del otro lado. Pero aún así también hay gente que sabe de música, dice, esto merece un premio, ¿no? ¿Eh? Como por ejemplo el premio Gardel. Mira, nos quedan 5 minutitos. Me gustaría que nos vayamos con un tema tuyo, pero antes de irnos quiero que nos cuentes qué hay de este premio en tu vida. A ver, contame. Bueno, estamos muy contentos porque estamos postulados ahora a los premios Gardel 2022 con 6 obras, 6 videoclips en el ítem videoclip corto. Bien. Así que tenemos una obra que había sido grabada al comienzo del disco, que es la obra Sur, por José Luis Taboada. Un video que formamos con fotos en uno de los viajes internacionales en Miami, lo grabamos allá. Se llama Recuerdos de la Alhambra. Todas las obras incluidas en el disco Ecléctica, ¿no es cierto? Bueno, septiembre lo grabé como invitada en la Universidad General Sarmiento, que en algún momento se grabó para un programa de televisión también. Después está esta rumbita que acabo de interpretar, Rumba Fandango. Se grabó en la universidad, entramos en pandemia, no se pudo terminar de editar, entonces se edita afuera por mi productor, que es José Luis Taboada. Claro. Y todo ha sido un trabajo pulmón, ¿no es cierto? Bueno, que está dando sus frutos ahora, ¿eh? Porque evidentemente la gente dice, acá hay talento y acá se puede premiar. Sí, incluso durante la pandemia presentamos un video también que había sido grabado en casa, lo transmitimos para el Festival de la Ciudad de Manuel Alberti. Ah, sí, me suena. Fue la obra La Comparsita en tango, grabado, transmitido desde casa, y bueno, y está postulado también a los premios Gardel. ¡Qué lindo! Así que muy, bien, muy contenta, muy contenta. Qué bien, y qué trayectoria, digo. Y digo, esto te hace feliz, ¿verdad? Porque no lo puedes ocultar, porque tocas la guitarra y te cambia la cara. Digo, también le cambias la cara a la gente, pero digo, ¿cómo te ves en unos años? Me veo con mucho más conciertos, bien, con mucho más viajes, conociendo países. Bien. Y también con ganas de realizar masterclass y poder enseñar un poco en otros lugares. Qué enseño lindo. Acá, soy docente, poder enseñar afuera. Bueno, y le mandamos un saludo enorme a todos tus alumnos. ¿Eh? Sí. Porque decís, esa la seño, la profe. ¿Qué años tenés? Estoy en nivel inicial acá en San Miguel. Bien. En el 910 y 916. Bien. Y estoy en nivel superior también en José C. Paz. Bien. Para el Instituto de Formación Docente. Ahí está, le mandamos un saludo a todos ellos. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo, pero nos vamos a despedir. Primero, agradeciéndote muchísimo, muchísimo por esto. Te deseamos lo mejor adelante. Sos de la región, hay que apoyarla. Usted también tiene que apoyarla. Y nos vamos con algo tuyo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Y decinos con qué nos vamos. Nos vamos con una obra que se llama Romanza. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, a ustedes por la invitación. Y a ustedes los dejo con la música de ella, de Claudia Galván. Gracias. Felicitaciones. Bueno, se escuchan aplausos del otro lado. Queríamos despedirnos con ella precisamente y agradecerle. Y esperemos que ustedes del otro lado también lo hayan disfrutado y que apoyen a los artistas locales. Precisamente queremos que apoyen a los artistas locales. No importa de dónde nos están viendo, pero como ella, evidentemente, también necesitan el apoyo y valorar ese talento. Ahora sí, nos despedimos. Hasta aquí llegamos, precisamente, con Vecinos Preocupados. Y nos vamos con algo más. Tocarnos algo más, así nos hace de cortina. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí, en Vecinos Preocupados. Nos encontramos pronto.